Esa no terrorista, è giusta serista. Ora che lo fai sto vale tu che qua saliga. Sano mia terrorista, è giusta serista. Ora che lo fai sto vale tu qua saliga. Ora che lo fai sto vale tu qua saliga. È molto esplosiva, non mesci con ella now. È molto esplosiva, non brinco con ella now. Ora è esplosiva. Aplausos por Amanda Miguel. Y aplausos por Walter. Ganador Amanda Miguel. Medicita de whisky. Gracias a la pasa de cortesía para Walter. Fernando. Fernando, no te vayas, quédate acá un segundo. Chao Amanda Miguel, chao Walter. Deja los datos por favor para los padres de cortesía. Y claro, queda para la gran final, era el 26, pero entonces la vamos a aplazar para el 2 de enero. 2 de enero. La gran final, 2 de enero, así que David, montese un show para el 2 de enero, que la gran final, igual Walter, igual usted. Bueno, listo. Antes de irnos, quiero recordarle que el 24 y el 31 no tenemos servicio. Tenemos servicio 25 y primero, así que los esperamos. Bueno, este muchacho ha decidido unirse a la fiesta de Navidad con los empleados de Cómplices Spa y les ha traído un detalle a todos los 9 empleados de acá del establecimiento. ¡Bravo! Entonces, fuerte aplauso. Yo soy la modelo invitada, Feli. Andrea Sarna. Bueno. ¡Ay! La bolsa está rota, Macario. Ay, ¿nos han sido los regalos como la bolsa? Aquí están los regalos, no, como la dueña. Acá están los regalos que este chico nos ha regalado para todos los empleados del establecimiento. Entonces, un fuerte, fuerte aplauso para Fernando. Fernando, muchas gracias. Cabe agregar que la marica pidió regalo hace 2 días ya. Ah, sí, la locota también recibió regalo también. Ay, no. Ten cuidado. Bueno, entonces, usted los va a llamar. Sabrán acá los que estén. Bueno, acá está Hilder. Y que los destapen. No, que los destapen. No, mami, a ver. Nómbrelos. ¿Sepa qué quiere saber qué le regalaron a Hashtag? Nómbrelos y al que esté, pues le damos. Igual con la marca de la bolsa, usted va a saber qué es. ¿Esa la cosa? Sí, pues. En Uniware no es que vendan fritanga, porque también de calzón. ¿Crees que puede ser Jackson?
Hilder, venga para acá, papi. Muévete rápido, rápido, rápido. Ella se hace la que no vea. Ella tiene un calzón nuevo para que le modele al exmarido de la Fénix. Para que le modele al exmarido de la Fénix. Este le quitó el marido a la Fénix. ¿Vio? Usted logró lo que no logró la Fénix: irse a vivir con él. ¿Vio? Eso lo dijo el hombre, yo no. Yo no sé, yo no quiero saber nada. Ángel, Ángel, Ángel. Ángel está en la sala. Ay, vea. No, no está en la sala de ninguna parte. Vea, está aquí con nosotros. Yo antes quiero ver a este niño bailar regio. Él aprendió los pasos que hace. No, sí, señor. Vea, Trap Fénix le enseñó los pasos a él. El niño los hace regio. ¿Quieren verlo bailar? Sí, entonces yo le coloco la música. Bueno, no importa, de un cliente arriba, mami. Solo 30 segundos. No, ella va a hacer los pasos enseñados por Trap Fénix, los tres pasos de Trap Fénix. No, el público la quiere ver. ¿Cierto que sí? Bueno, él va los pasos de Trap Fénix. Bueno, mientras preparan la música, ¿qué otro de nuestros chicos tenemos por acá cerca? Ah, gente, venga para acá, no me huele. Se voló. Brian, ¿dónde estará Brian? Martín, listo. Ángel, ¿dónde está Ángel? Se voló. Martín. Ángel. Ángel, que nos va a bailar. La marica de juez. Bueno, ya hacemos las tipos que más. Aquí está la chica. Total. Así, aquí está. Venga, mamita. Un regalito de Fernando para los empleados de cómplices. Ay, dele vestito, muchas gracias. No sé qué, bueno. Mientras seguimos repartiendo nuestros regalos, quiero recordarles que pueden seguir disfrutando de nuestros servicios y de nuestros productos al 50% de descuento. Los esperamos en cómplices como siempre. Ya saben, estuvo con ustedes Roxana Miranda y La Locota. Nos vemos próximamente. Sigan disfrutando de nuestras instalaciones hasta las 9:20 de la noche. Esto fue Cómplices Spa Crazy Party 2017. Ya saben, sigan disfrutando. Nos vemos todos los días de domingo a domingo a partir de las 2 de la tarde. Nos vemos este viernes en la sala Vita, donde tendremos hombres concurso y vamos a repartir los regalos a todos los niños que faltan. Así que entonces. ¿Martín?